Muy buenas tardes, esto es Noti 10. Mire, bueno, lo trascendente de estos últimos instantes, el día de ayer, hoy, bueno, pues son tres aspectos importantes. Uno, pues la liberación de Ovidio Guzmán, que fuera detenido aquí en México, recuerde usted, hace aproximadamente cerca de 2 años, y que fue, bueno, pues un gran acontecimiento, trasladado a Estados Unidos de Norteamérica, pero ahora se ha certificado que en las cárceles de Estados Unidos no se encuentra Ovidio Guzmán. Habría sido liberado en otros tiempos, hace poco tiempo, no sabemos si exactamente ocurrió recientemente, pero la certificación que se hace de estos acontecimientos en las cárceles de Estados Unidos se tiene como no detenido. Entonces, esto tiene alguna relación quizás también con el otro hijo del Chapo Guzmán, que bueno, pues aterrizó junto con el Mayo Zambada en una ciudad de Estados Unidos de Norteamérica en una avioneta que, bueno, no fue registrado el vuelo aquí en México, pero sí en Estados Unidos. Incluso se habla, cuando el gobierno mexicano pidió información al gobierno norteamericano sobre esta operación, señalan punto por punto el Departamento de Estado norteamericano a través de la Comisión de Justicia. Aquí en la Fiscalía General de la República recibió esos puntos de las que se habla. ¿De cuáles se habla? Bueno, pues se habla de que el hijo del Chapo ya tenía tiempo en querer hacer una negociación con los norteamericanos, y que pues ellos estaban a la expectativa de eso, pero ahora pues es detenido allá el Mayo Zambada junto con el hijo de Chapo Guzmán, también hermano de este que le comenté primero. Entonces, sin embargo, pues ahí están los asegúnes de que se considera que traicionaron al Mayo Zambada, lo fueron a llevar con los norteamericanos. No sabemos exactamente, pero las versiones todavía están un poco oscuras, pero la realidad es que el Mayo Zambada, después de tantos años de aparecer allá en el famoso triángulo, la realidad es que está ahora detenido en Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, pasamos a otra cosa sobre este tema que esperemos se aclarezca ya con toda claridad. Fíjese que le voy a pasar un pequeño video de Venezuela. Bueno, estábamos viendo ahorita, hay opiniones encontradas. Dicen algunos que ganó Nicolás Maduro otra vez para poder ser presidente hasta no sé qué periodo, creo que 2035 o no sé hasta dónde, cómo estén los periodos ahí en Venezuela, pero fíjese la realidad. Vemos, por ejemplo, pues grupos de vehículos, alguna gente que festeja ya Maduro, pero vemos también el grupo de la población, este que está viendo este video ahorita, bueno, se lo vamos a poner, pero juzgue usted el número mayoritario de personas que protestan y el número de personas que festejan. Ahí podemos darnos una idea y cuenta de qué está pasando en Venezuela. Quizás no ganó Nicolás Maduro, quizás usó el poder para poder otra vez ser, pues,
presidente de Venezuela, como ya, como que se vale la reelección, quizás a perpetuidad, pero usted juzgue esto. Ese es el video. Pues se ve eso, se aprecia que realmente es mayoritario el número de personas que protestan. Y luego vemos, por ejemplo, acá personas en motocicletas, en vehículos, que de alguna forma, bueno, pues hacen más bulto haciendo un vehículo, pero no es muy significativo el número de personas que están aparentemente apoyando a Nicolás Maduro. Ese es otro. Es otro video que también usted puede analizar y checar más o menos de qué forma se están llevando a cabo allá en Venezuela estos conteos que aparentemente ya terminaron y que, bueno, el comité electoral de allá le da el triunfo a Nicolás Maduro. Esto, bueno, pues es inaceptable por varios países de América que no dan crédito a esas elecciones. Ese es otro video. Los venezolanos estamos formados por Bolívar y por Chávez. La de Bolívar no las contaron, la de Chávez la contamos nosotros y a Nicolás Maduro lo defiende este pueblo que está en las calles de Caracas. ¡Venceremos! Bueno, pues ya vemos cómo están las cosas en Venezuela y otro video más acerca de cómo una persona está en una manifestación y empieza a hablar, empieza a comentar y aparte está Nicolás Maduro también con algún grupo de gente festejando, como le explicaba hace un momento, que no se ven las cantidades como los que están siendo reprimidos en una gran avenida repleta de personas. Y aparte, un grupo también, en alguna colonia lejana de ahí del centro de Venezuela, tumba una estatua, bueno, pues de el anterior gobernante antes de Nicolás Maduro. Ahorita le comentamos después de estos videos. Esto es lo que se ha generado aquí en el centro Andrés Bello. Es. Nosotros no vamos a permitir. Venezuela es un país democrático, libre. Ellos quieren violencia. María Corina, decirte con actitud, piensa en las personas adultas mayores, en los jóvenes, los niños. Por culpa tuya, nuestra gente se ha ido del país. Aquí estamos trabajando para que nuestros hermanos, nuestros hijos vuelvan. No permita, pueblo de Venezuela, que sean utilizados por esa derecha rancia, por esos títeres del imperio que estamos nosotros venciendo y llamando a la paz de todo nuestro pueblo, porque esto es la garantía de que nuestro pueblo siga avanzando y nuestros compañeros lleven el sustento diario a sus hogares, que estamos trabajando todos. Venezuela está bien, Venezuela lo que quiere es la paz y que esa derecha rancia cambie su actitud. Pero ¿por qué quieren amedrentar a la gente que se manifiesta? Nosotros no estamos
amenazando, ellos están llamando a desconocer las elecciones presidenciales. Y nosotros, el pueblo unido, salimos a votar con nuestros familiares, con nuestras personas, vecinos, amigos. Ellos están llamando a la violencia. No permitamos, pueblo de Venezuela, caer en la artimaña de la derecha del imperio. Están desesperados, bueno, ¿no? Bueno, pues ahí le preguntan a esta persona acerca de por qué están agrediendo a los que están protestando, a quienes están reprimiendo, y pues él menciona que pues son los títeres del imperio, etcétera. Son gente que apoya a Nicolás Maduro, pero bueno, pues hay videos diferentes. ¿Se acuerda usted del anterior presidente, precisamente de Venezuela, antes de que entrara Nicolás Maduro, Chávez, que bueno, pues falleció de un cáncer y pues ya no pudo continuar? Pero Nicolás Maduro por lo menos debe tener alrededor de 16 años o un poco más de la presidencia, porque pues todo lo que se estanca es como el agua que se estanca y apesta, porque de alguna forma u otra no se permiten los cambios que se deben de dar. Y aquí en este video que le comento, en alguna colonia de que no se ve que es el centro de Venezuela, tumban una estatua de Chávez. Ese es el video. Pues así está Venezuela en llamas, como le comentaba hace un momento. Y bueno, pues habría que ver con esta oposición de muchos países que no reconocen el triunfo de Maduro. Que bueno, quizás también el colegio electoral o la comisión electoral de Venezuela pues esté en coordinación o gobernada o pues al menos manejada por personas allegadas al presidente Nicolás Maduro. Este es el video que le comentaba, que no es la representatividad del grupo de personas que están siendo pues agredidas por protestar, reprimidas con gas lacrimógeno, etcétera. Pues es lo que vemos a través de estos videos, independientemente de ver una realidad más clara. Este es el video. República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás. Ahí se observa esto. Fíjese que también estaba viendo un video de Nicolás Maduro donde reta mucho al señor Milei, que es el presidente de Argentina, y que hasta parece que va a haber una guerra entre estos países por la forma en que se tratan. Fíjese lo que dice Nicolás Maduro: no me duras ni un round, Milei, que es el presidente de Argentina. Entonces, ¿qué diplomacia, qué forma política de manejar las cosas existe en Venezuela? Y pues Argentina no está tan fuera también de esto mismo y de forma de manejarse, igual que el señor Maduro, el señor Milei. Que bueno, pues
dicho sea de paso, está de alguna forma perjudicando mucho la economía de Argentina y bueno, pues sabemos todo ese tipo de problemas a los que se lo está llevando, pero pues la gente lo eligió, ellos son los responsables de esto. Milei, ¿se acuerda usted de Milei? Fue el que le metió la madre al Papa y quiso sobresalir de muchas formas. Ahí está. Este es el video que le comentaba, que me extraña que no haya ni diplomacia ni política siquiera. Y a Milei le digo, Milei, no me aguantas un round, bicho cobarde, traidor a la patria, no me aguantas un round. Eres un tronco de... fascista. Ya este pueblo dijo no al capitalismo salvaje, no al fascismo. Y desde Caracas, Venezuela, digo no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo. Somos un pueblo de guerreros. Ese canto viene de la profundidad argentina y yo lo voy a repetir. Milei, basura, vos sos la dictadura. Milei, vende patria, cobarde, no me aguantás un round. Debe estar reventándose con su cara de monstruo, porque es un tipo feo además. Y estúpido. Se toma unas fotos de estúpido, ¿ustedes no lo han visto? Entonces pone la cara así. ¿Cómo se puede tomar en serio a un fascista, a un nazi como ese? Un sociópata sádico que disfruta haciendo sufrir al pueblo de Argentina. Pues Venezuela. Pues ya ve, ojalá y fuera como dice Nicolás Maduro. Ojalá y fuera... Que resolvieran sus problemas precisamente en un ring, pero ellos no, que lleven a la guerra a soldados que a veces van a matar a otras personas, obviamente que ni conocen ni saben la razón de por qué la guerra. Los gobernantes son los que toman esas decisiones, que ellos las resuelvan. A ver si ojalá Milei se pone en un ring con Nicolás Maduro para que ahí resuelva sus problemas. Entonces, ahí el problema es que en cualquier acto bélico, en cualquier guerra, pues van por delante, pues son los soldados y son la gente que muere a veces sin saber ni por qué razón pelea. Bueno, esto es lo que usted vio, lo que le comentaba, que no hay diplomacia, que no hay política. Mire, para tener algunas cosas más agradables, vamos a mostrarle una especie de cortometraje, un cortometraje que ganó un Oscar y que es muy significativo lo que menciona acerca de que, bueno, pues a veces no se puede juzgar sin conocer, sin saber primero. Vemos la actitud de este maestro que llegaba y el niño llegaba tarde y pues le daba sus reglazos en las manos, y hasta que se da cuenta de algo que lo hizo cambiar. Ese es el video. Thank you.
¿Pones? ¿Se me pones? Cierto. Ale moc se prcelit ma, těci. Bueno, pues hasta que el maestro se dio cuenta cuando iba en la bicicleta, cuando este niño lo que hacía, por qué llegaba tarde, llevaba a un pariente, a un hermano, en silla de ruedas. Y él lo dejaba lo más rápido que pudiera y regresar corriendo a la escuela, pero no llegaba a tiempo. Hasta que el maestro se da cuenta y deja de castigarlo porque, pues, fue testigo de esa acción. Es importante primero haber pedido una explicación. Finalmente le presento a Santiago González. Vamos con Santiago González, el diputado federal electo, que bueno, pues está distinguiendo en participar en las protestas ciudadanas. En este caso es una protesta contra el director de agua y drenaje de la ciudad por los costos elevados en los servicios de agua y a veces con error y exagerados, que nunca modifican ahí en agua y drenaje y cobran grandes cantidades a personas que no tienen para pagarlos.
quizás tengan alguna fuga, quizás haya algún problema, pero pues no se justifica porque la gente no es responsable de muchas fugas que hay y que son de las tuberías viejas que no han cambiado aquí en la ciudad, de en área metropolitana de Monterrey. Y también, bueno, fugas en las casas por motivos similares. Pero, mire, aquí la importancia del caso es cómo un diputado federal electo, y que no es la primera vez, porque ya Santiago González ha sido diputado federal en otras ocasiones también, y local, fue candidato también a la gubernatura del estado de Nuevo León por el PT, y ahora pues llegó a la diputación federal. Santiago González lo recordamos trabajando como reportero en Canal 12, en el antiguo Canal 12, hoy que es Multimedios, y bueno, pues ahí fue Santiago González donde se dio a conocer con la gente como reportero de hace ya muchos años. Ese es el video que le comento. Muchos, porque a todos les afecta el consumo del agua. Cuando no hay agua en la casa, a ustedes les afecta igual que a nosotros. Entonces les pedimos, súmense a las protestas. A través de su Facebook, díganle agua y drenaje. Ya no nos roben. Pero hay que decirle agua y drenaje en Facebook. Díganselo. Y díganle, vi ahí a unas personas protestando en el Mercado Juárez contra las tarifas del agua y contra el saqueo. Y pónganle en su Facebook, nosotros apoyamos que no nos estén robando con las tarifas altas que se tienen en el caso de agua y drenaje. Entonces, esa es nuestra protesta. Nosotros vamos a seguir impulsando. Y número 4, sí decimos que Barragán le hace mucho daño al pueblo de Nuevo León y al propio gobernador. Por Barragán, déjeme le digo a Samuel, por Barragán, Samuel está perdiendo votos y por eso perdió la alcaldía. Independientemente de que se acusen de fraude a Adrián y Mariana. Mariana perdió porque Barragán insiste en cobrarle altas tarifas al pueblo de Nuevo León. Y nosotros aquí estamos para denunciarlo. Por eso les queremos seguir diciendo, súmense a las protestas del pueblo de Nuevo León en contra de las tarifas del agua. Quiero informarles, yo soy un diputado federal, el pueblo de Nuevo León me eligió y aquí estoy para defenderlos. No sé si sea el único o seamos muchos o seamos poquitos, pero yo aquí estoy como diputado federal defendiendo al pueblo de Nuevo León. ¿Y contra qué lo defendemos? ¿Cómo te llamas? Santiago González. Aquí estamos. Les queremos decir bien sencillo, estamos en contra de los aumentos a las tarifas del agua. Estamos en contra de que no se use la tarifa de la cuota de drenaje para que tapen todas las fugas. Y número 4, agua en las colonias que todavía no reciben agua. Esas son la renuncia de Barragán. La número 5 es la auditoría a la empresa Agua y Drenaje, que hacen con tantos miles de millones que todos los días ingresan a las arcas del gobierno estatal, producto de que nos están cobrando esas cuotas. Ese sería mi mensaje. Bueno, pues ahí está Santiago González, que bueno, lo han estado ubicando como el diputado del pueblo, porque se ha visto en varias marchas y manifestaciones. Ahora sí, finalmente le mostramos estos comentarios de una niña que hace una reflexión sobre cómo se están perdiendo ciertos valores en la actualidad. Un día, mi maestra puso sobre el pizarrón una frase que decía: una gota perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. De pronto no la entendí, pero cuando nos explicó con ejemplos, me acordé de mis papás y de lo que día a día me dicen. Hoy entiendo que las cosas se logran solo si somos constantes. ¿Por qué se pierde el respeto a nuestros mayores, a nuestros vecinos, a nuestro país? ¿Por qué las diferentes etnias de nuestro país se están perdiendo?
¿Por qué no valoramos la riqueza de nuestras raíces? Pues porque no estamos practicando valores. Porque día a día dejamos de hacer buenas acciones y de preocuparnos por los demás. Los adultos se pierden en el estrés de la vida diaria y le dan tanta importancia a las cosas materiales que nos ofrece la sociedad. Y olvidan lo verdaderamente importante: inculcar amor y valores desde la familia. Bueno, pues con esto damos por concluido el Noti 10. Y bueno, ya sabe usted que continuamente estamos compilando algunos materiales que consideramos importantes y se los comentamos ya a una hora indeterminada, porque puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, pero ahí se queda. Ahí se cae el Noti para que lo pueda consultar y checar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.